1. Para el cultivo de maíz se recomienda implementar prácticas y obras de conservación de suelos y agua, como manejo de rastrojos y labranza mínima, disminuyendo la erosión, permitiendo mayor infiltración del agua. 2. En la época de siembra, la primera es entre mayo-junio, en agosto la postrera y con riego, en cualquier época del año. La distancia entre surco puede ser de 75 a 90 centímetros y 40 a 50 centímetros entre posturas, depositando 2 semillas por postura. 3. Para la fertilización, realizarlo por postura e incorporado y que exista buena humedad en el suelo. La primera aplicación con fórmula 16-20-0 a la siembra u 8 o 10 días después en dosis de 4 quintales por manzana. La segunda a 30 días y la tercera a 45 días con fertilizante nitrogenado. 4. En el control de malezas, durante los primeros 30 días de crecimiento del cultivo, es importante que esté libre de malezas, realizando el desmalezado, evitando dañar la raíz y tallo del cultivo. Con agroquímicos, las dosis y productos varían según el tipo de maleza y edad, y las condiciones climáticas del lugar, humedad, temperatura, viento y otras. 5. Recuerde supervisar el cultivo para determinar la presencia de insectos, plaga y enfermedades que puedan causar daños económicos y realizar oportunamente su control. Utilizar productos con etiqueta verde o azul en la dosis recomendada. 6. La dobla del cultivo del maíz debe realizarse cuando el grano está completamente formado y no lechoso. 7. Para el momento de la cosecha, debe realizarla después de la madurez fisiológica y en caso de sistema con frijol en relevo, hacer la tapizca inmediatamente después de la cosecha de frijol para evitar daños por plagas. 8. Al momento de almacenar el grano, debe estar seco y depositarlo en un silo metálico o depósito garantizando que estén sellados. Almacenarlos aislados del suelo en un lugar seco y ventilado. Para evitar daños al grano por plagas en almacenamiento, se debe realizar el debido tratamiento.